sorpresas, porque cada vez que viene Ari Harmony, pues hay muchas sorpresas. Todo el mundo se pelea, dice que quién le toca el arreglo en el día de hoy, pero el arreglo de hoy tiene nombre y apellido. Ari, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Hoy vamos a hacer algo, un arreglo para hombres. Un arreglo para hombres florales. Las flores también son para los caballeros. Son para caballeros también, así definitivamente. Es. Solo que las personas, pues, siempre lo han puesto como que fueran arreglos para mujeres. Ajá. Y en verdad sí pueden ser para hombres también. También girasoles, lirios, rosas blancas, rosas azules. Ahora okay, que han salido las rosas de color. Ok, entonces ¿cómo empezamos acá? Ok, iniciamos con el globo. Ah, es el globo, ya vamos a adelantar aquí. El sí, globo, ok, bueno. El globo dice... Gustavo Luna, que es nuestro productor que estuvo de Happy Birthday el viernes, así que... Ya tú sabes, Gustavo Luna, que hoy el arreglo va para ti con todas esas flores y artículos que le gusta a mi queridísimo productor. También tienes que, cuando le vas a regalar flores a un caballero, pues tiene que buscar esos elementos que sabes que le gustan, ¿no? Hay hombres que le gustan los dulces, pero a la mayoría no les gusta. Siempre le gustan cosas saladas. Exacto. Con cerveza. Así que lo que siempre procuro hacer es, si pongo cerveza, como pretzel, maní, frutos secos, cosas así. Ah, ok. Entonces empezamos. Lo primero, esto es... Tenemos oasis mojado ya. Verde. ¿Sí? El verde que se utiliza para hacer arreglos florales. Aquí le puse unos palitos de carne para sostener ambos porque son dos. Y tape. No tiene que ser tape floral, puede ser tape normal. Doble tape para sostener. Ok, iniciamos con el globo porque él es el que me va a dar la guía. Desde el principio. ¿Dónde poner el globo? ¿Eso va en el medio? Exacto. ¿Es lo que marca, lo que va a ser el arreglo? Lo que marca el arreglo, exactamente. Ok. Lo pongo aquí a un lado. Y me encanta este globo. ¿Puedes personalizar los globos? No sí, sabía. Sí, sí se pueden personalizar. Quiero mi globo personalizado el 22 de marzo, que cumplo años, ya lo sabes. Tienen que hacerme la lista uno todos grande, aquí. Uno grande. Tienen que hacerme la lista todos para ver qué día cumple. Yo creo que mi cumpleaños cae domingo. No me acuerdo. Ahora fíjense cuándo cae mi cumpleaños. No me importa. Yo acepto la semana siguiente. Ok. Ok. Tenemos rosas blancas. Iniciamos con una. Rosa blanca es bueno el color, ¿no? Sí, blanco porque es como de paz, tranquilidad. Ajá. Me gustó el tono, también lo podía pintar en azul, pero no me iban a sobrevivir hasta el viaje, así que... Ah, ok. Sí, porque tienden a dañarse rápido. Sí. Uy, ¿y para qué las sombras? ¿Para que se abran? Para que se abran, sí. Ese es buen truco. A ver, sí, sopla las hélices, sopla. Oye, se abrieron y le quitas las... Espérate. Ahí está. Iniciamos con esta medida del globo. Mira qué bien. Las rosas van en diferentes tamaños. Sí, en diferentes tamaños. Ok, ¿cuántas rosas necesitas? Bueno, aquí veo que tienes pues otro tipo de elementos. De elementos que son más frondosos, sí, ¿no? Que cubre un poco más, ¿no? Sí, exacto. No me gusta usar tanto, digamos que siempre usamos lo que es el hecho para cubrir los espacios, pero traje solidagos y esta se llama Canción de la India. Sí. Esta me gusta porque esto dura. Sí, bastante. Esto dura bastante, en verdad. Este arreglo es con mucho cariño. Canción de la India. Canción de la India, no sabía. Sí. Cuando yo voy a la florita, es que ese verde, ese el otro, ajá, ¿esta cómo se llama? Se me olvidan todos. Yo también aprendí, no sabía también los nombres. Ok, entonces seguimos cortando las rosas blancas. Sí, en diferentes tamaños, diferentes dimensiones. En diferentes dimensiones, sí. Aquí está esta, Yuka. Esta que yo soplé. Estoy ayudando a Ari Harmony. ¿Viste? ¿Te va a gustar? No, pero tú no me quisieras. No, Yuka, no. Tú no me quisieras ayudarte, en verdad. A la tercera florecita ya yo dije ya. ¿Cuándo acabamos? Aburrido. Hay que tener paciencia. Sí, hay que tener paciencia, exacto. Cuando uno sobrepasa los 40, ¿verdad, Amal? A uno la paciencia se le agota. Yo solamente tengo una dosis de paciencia para mis hijos. Ya. Imagínate. Sí. Esta rosa, como está un poquito caída para adelante, como ven aquí, se utilizan los palitos, yo por lo menos utilizo los palitos de carne. Ah, ok. Para, sí, exacto, palito de brocheta. Ah, mira. Para darle pues el soporte. También se le puede poner floratape, que es el tape verde. ¿El tape verde es más fuerte? No, me gusta este. Ah, ok. El tape verde no es tan fuerte, por eso utilizo este. Pero eso es como para simular, pues que no se vea el palito. Por eso utilizan el floratape. Ok, entonces, ponemos el palito de las rosas. ¿Aquí? Ajá.
Sí, eso se tapa con lo verde ahorita. Ok. Pétalos marchitos. Marchitos no los queremos. Exacto, se quitan. Dice que es de mala suerte los pétalos marchitos. Sí, eso lo acabo de inventar, no te preocupes. Ok, y como ven, aquí van como en escalerillas, primero. Okay. Puedes utilizar las rosas que quieras. ¿Cuántas rosas tú estás utilizando? Un, dos, son 13, si no me equivoco. Son 13 rosas. Uh-huh. Esto, si son de más cantidad, tienes que utilizar como una base un poquito más alta aquí. O sea, un oasis a la mitad aquí para darle altura. Ok. Porque son muchas rosas. Muchas rosas, eso muchas es lo que me gusta. Rosas, sí. Los arreglos de muchas rosas. Ok. Tengo que dejarle el espacio porque lleva algunos elementos, así que esta niña la cambió muchas para rosas, acá. Muchas rosas, mucho presupuesto. Ajá, mucho bote. Ok, seguimos. Entonces, ¡ay, Giovanna Michelle! ¡Ay, que te ponen disque una rosa versus abundancia de rosas! ¿Cuál vas a escoger? Ajá, Giovanna Michelle, ¿cuál escogerías? Ajá, ok, ya sé que para tu cumpleaños, entonces le regalamos una rosa roja a Giovanna Michelle y va a ser la mujer más feliz. ¿Los de papo? ¿Hay arreglos de papo, Xuka? No. Pero bueno, lo que cuenta es la intención. Ajá, así que cuando bueno. Yo estaba pequeña, yo le hacía así a mi abuela, le ponía papo y... Mi hijo cuando ve, mi hijo más grande, Roberto Luca, cuando ve esas margaritas, las chiquititas. Margarita. Chabelita. Chabelita es la cosa. Él la vez que y arranca con mucho amor, sí, y eso es bueno. Sí. A eso sí lo prefiero a miles de rosas. Sí, pero cuando sea grande y trabaje, que me compre rosas. La intención es lo que cuesta. A las mujeres nos encantan las rosas. A ver, pero también hay girasoles y todas estas cosas. Los girasoles también he visto para arreglos de caballeros. Girasoles, me encanta. También sirven, ¿verdad? Girasoles. Los lirios también son para arreglos de hombres. No son los lirios. Son como, ellos vienen cerraditos y se abren así. Que vienen de varios colores. Sí, amarillo, exacto. Blanco, ok. Tú le vas a que ya pusimos nuestras rosas, ahora. Vamos con lo verde. Siempre cuando iniciamos un arreglo floral, lo primero que hay que hacer es fijar los puntos que usted quiere hacer. ¿Qué cosa? Ah, conmigo. Es que él está ya hablando, no entendí. Los puntos, primero se inicia con los puntos que usted quiere tener la altura del arreglo, no se inicia con lo verde, el verde ya... Es lo último. Es casi lo último, exacto. Entonces aquí atrás ponemos el derecho de manera al revés, no así. ¿Por qué? Es como estética para que no se vea tan mal. Entonces los grandes... Y como esos vienen en diferentes tamaños, ahí sí... Los grandes sí van atrás. Ok. Okay. Aquí me los grandes van atrás mientras cortamos. Aquí, exacto. Cortamos y obviamente las hojitas que están... Las que una están pregunta, dañaditas. ¿Es malo cortar con la tijera las hojas? De repente en mi casa había unas hojas de una planta que yo tengo que están como ya seca, yo agarré la tijera y Dora la podadora con la tijera. ¿Eso es malo o no? No, hay que quitarle lo dañadito porque ellas dañan a las demás. ¿Viste? Sí, igual los pétalos de rosas cuando ya ves que están secos, usted le quita los pétalos secos como hizo ahorita. Eso no le hace ningún efecto. Aquí vemos la parte de atrás del arreglo. Ya está como agarrando forma nuestro arreglo. Agarrando formita. Ok. Entonces aquí lo tapamos igual acá. Y así nos vamos con, ¿cómo que se llama esta? El lecho. El lecho, ok. Exacto. El lecho de río. El lecho de río. Ahí de cuero, que es uno más grande. ¿De cuero? Ajá, el lecho cuero se llama. Hay varios nombres. Hay varios nombres, estamos aprendiendo. Yo pensaba que el lecho más era el lecho este, el que se cae solo. Hay varios tipos de lecho. Ok. Y tapamos. Y estás bordeando. Ok. Igual vamos con este lado de acá. Uh-huh. Y... ahí vamos. Ajá. Ya está agarrando forma nuestro arreglo. Ok. Viene la parte importante, pues a Gustavo Luna su par de cervecitas para el fin de semana. Ponemos aquí. Ah, espera, un detalle muy especial. Atrás, pues tú les colocaste... Esto es el palito que lleva el globo. Me gusta porque es bastante fuerte, porque si le pongo de los de carne no me resiste y lo más seguro es que se caiga. Uh-huh. Sí, así que le puse un poquito de goma caliente.
el palito y tape alrededor. Sí, hay que hacerlo porque la cerveza por sí, o la botella pesa. Por sí sola pesa demasiado. Sí, pesa bastante, entonces. Ok. Lo paramos, aquí va agarrando ya. Va forma. Y hay dos cervezas, Gustavo Luna, ¿con quién vas a compartir esa cerveza? Está fría para que sepas. Está fría, sí. Ok, seguimos entonces. Tenemos acá chocolates, cosa que no le gusta al productor. Lo ponemos aquí. Okay. También aquí ahí sí le pusiste los palitos de carne y le sí, como lo pegaste con... Con goma y el palito atrás con tape para darle soporte. Entonces, esto aquí tenemos unas rosas que nos quedaron. Okay. Vamos a ponerlas. Ahí está súper lindo también. ¿Cómo se llama esto? Solidagos. Solidados. Solidagos. Ah, solidagos. Ajá. Bonito. Entonces aquí vamos a cortarla más. Lo que quiero hacer como un estilo L. Ok. Para más o menos tú te imaginas o sea, dentro de tu creatividad cómo va. Cómo va, que va a ir quedando. Okay. Exacto. Y lo bueno es que cada arreglo es diferente, ¿no? Sí, cada arreglo es diferente. Va acorde con la creatividad, en este caso, del artista, en este caso, pues nuestra Ari Harmony, que es la que siempre, pues todos los martes viene y nos enseña cómo se hace de una manera muy fácil, en este caso, un arreglo floral para caballeros. Exactamente. Elementos muy fáciles aquí. Usted lo puede hacer en casa, por eso se lo presentamos aquí paso a paso, para que veas que es muy fácil de realizar. Hasta yo lo puedo hacer. Que no sí, me gusta, o sea, yo soy en artes manuales, me iba mal. Ok, entonces. Aquí ponemos esta acá. Seguimos. Como verán, no, todavía no está terminado, pero mira que va así. En L, en sí. L. Ahí vemos la forma. Es como un balance, porque ves el globo de este lado, la gran mayoría de las rosas de aquel lado. Estoy aprendiendo las cervezas en el medio y los... M&M's o los chocolates que bordean como el arreglo, ¿no? Exacto. ¿Ahora qué viene? ¿Cuál usar? Vamos a utilizar los solidagos. Se utilizan para relleno también, igual que el helecho, solo que este es un poquito más... Abundante. Más abundante y más, mucho más bonito. Este lo metemos aquí, entre medio de las flores. Ok. ¿Qué es lo básico que yo tengo que saber, Ari, a la hora de hacer un arreglo? Que no debo dejar espacios vacíos. Vacíos, eso sí. Huecos, no se ve bien. No sé, eso no. O que de repente las flores estén desordenadas o que te entreguen un arreglo que no marchito. Tiene armonía, marchito. O un arreglo que es como verso, pluma y flor, o sea, de todo. Es verso, como pluma la... y flor, hay de todo. Sí, como la publicidad que engañosa, que te dicen cómo queda. ¿Cómo va a quedar y cuando lo vas a tener realidad, no es expectativa así. Versus realidad. Sí, y debemos, yo siempre le digo a mis clientes, cuando me enseñan una foto de internet, quiero un arreglo así, siempre les digo, va a quedar similar. No igual porque eso es una foto ya retocada, las rosas son, tienen, o sea, es todo diferente. Así que prefiero decirles la verdad, va a quedar similar, pero no nunca engañar al cliente, dije, no hombre, va a quedar igualito. Por lo general, por ejemplo, si el cliente no sabe qué regalar y te dice, bueno, es que esa, te describe a la persona cómo es y tú más o menos ves qué tipo de flores, acorde con la personalidad, le pueden gustar y eso. Hay clientes que me dicen que no les gustan las rosas rojas y entonces si es para una persona mayor, le sugiero rosas amarillas o rosas blancas. De verdad. Sí, porque es mentira que usted le va a regalar rosas rojas a su mamá, o sea, no... Hay gente que lo hace, pero no se ve bien porque el rojo es amor. Como más romance. Uh-huh. Sí, es lo que siempre sugiero. Para mamá, algo como colores bien pasteles, al menos que a la mamá, bueno, le guste el romance y ya el cliente lo pida, se le hace tal cual. Ok, entonces seguimos cortando ahí. Mira, tú buscas espacios donde encuentres y ahí está agarrando forma. Está agarrando formita ya. Me encantó el globo personalizado con el nombre, de verdad. Sí. Ahí está un arreglo totalmente personalizado para, en el este productor. Caso, el producer. ¿Cómo ha celebrado esas patronales de nuestro productor? Ya lleva varios Oye, días de la viernes, celebración. Oye, sábado, domingo, lunes, martes todavía está celebrando su cumpleaños. Hay que celebrar la buena vida. Claro que sí. Hay que celebrar la vida, señoras y señores. Y no hay nada mejor que celebrar la vida que con flores. Así y con es. Una cervecita y chocolate. Cerveza, chocolate. Todo eso. Ok. Aquí seguimos. Vamos. Lo importante es que no me queden espacios vacíos aquí.
Quiero que se vea bien tropical. ¿Como el productor, pues? Tropical. Él es tropicaloso. Ok, y estas son las... Canción de la India. India. Me gusta esta, mira. ¿Cómo saber cuánto usar de cada... ¿cómo se llama esto? De cada planta, o sea, ¿cómo saber cuánto usar? O sea, que no usas mucho de uno y no de otra. Depende de la cantidad de rosas que tengas. Por lo menos aquí son 12, son 13, no le voy a poner tanto verde porque... Después ya el verde puedo opacar. Pierde, okay. Pierde el lo vistoso de las rosas. Con esta le voy a dar a Mael, ¿ves? Es que Miralísimo sacamos, nosotras Miralísimo sacamos hace poco un masaje con plantas. Y así hace masaje, pero le daban duro a la gente con las plantas. Pero no era una, o sea, un ramillete de plantas con hojas bien grandes. Como un correazo. Era como un correazo completo y era un masaje. Yo dije, ¿qué tipo de masaje es ese? Saludos a mi queridísimo productor, el señor Daniel también. De Viralísimo. Fue en vivo aquí en el estudio, que lo sacamos. Aquí cubrimos esta parte que nos había quedado. Ajá. ¿Y esto, Yuka? Esto lo podemos poner acá. Ok. Tampoco tapar las cervezas ni el chocolate. Exacto, tratar de que se vean. Por eso moví el chocolate para acá. A ver, a ver. Ok. Digo, todavía nos quedan bastantes flores, perdón, verde. Atrás también. Sí, atrás hay que... Hay que complementar. ¿He aprendido algo? ¿Qué, Erika? No es tan difícil. Bueno, lo que a ti te toma un bloque de programa que son 15 minutos, a mí me tomaría un día entero. Voy a ser sincera. Okay. Con la práctica... Por eso yo te había matado ya. O sea, yo que chucaba un arreglo y ya. ¿Para qué complicarse la vida? Con la práctica, yo antes me demoraba bastante ya. ¿Cuánto te toma más o menos esto? ¿15 minutos, 20? 20 minutos. Me lo normal, que esté con la calma y eso, pero ya he aprendido a hacerlo más rápido, pues. Y para que los nuevos emprendedores que quieran hacer algo floral también pueden ir viendo cómo es el procedimiento. Ok. Ahí estamos cubriendo, seguimos cubriendo. Ya estamos los bordecitos, pero ya estamos prácticamente terminándolo. Qué lindo. Y ya nos quedan dos y voilà. Y recuerden que más adelante vamos a tener una invitada muy especial que vamos a estarle realizando una biografía musical. Lula López nos acompaña dentro de poquito y ella está en el estudio preparándose para esa entrevista. Vamos a hablar de todo, de qué está haciendo Lula López y de todo un poco. Vamos a conocer también, como dije, sus gustos musicales. ¿Vas a cortar el M&M? Sí, porque se ve el palito. Y no quiero, no me gusta que pues se vean los detalles, esos detallitos que a veces la gente se le olvida. Ok, ahí está. Ahí, mira qué lindo. Ahí está, Gustavo. Señor productor, aquí está para usted. Ahí está, su arreglo con su nombre personalizado. Usted lo vio muy facilito aquí en el ají de tu vida en 15 minutos, 15, 20 minutos, Ari, de una manera tranquila, pausada. Yo estuviera sudada, agitada, estuviera estresada, estuviera llamando a Giovanna Michelle, que ayúdame, ven acá. Esto no lo puedo hacer sola, pero usted en casa necesita pocos elementos y ya, listo. Aquí está. Así, pues. un arreglo para un caballero, en este caso, que está de cumpleaños. Gracias, Ari. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos localizar para poder...? Ok, pueden seguirme en Floral Harmony 18, que es donde puedes ver todos los modelos. Y para San Valentín hicimos bastante, así que hay bastante modelo que hicimos para San Valentín. ¡Ay, qué chévere! Y bueno, Ari Armonía Abreco, que es mis redes sociales personal. Ya lo saben.